Empecemos. Hola, buenas tardes a todos a nuestra tercera edición de Charlas de Octubre Urbano. Uno de los propósitos de estas actividades, de estas charlas que hemos estado llevando en Distrito Carolina, es destacar los desafíos y soluciones relacionadas con las ciudades, pueblos y comunidades. En esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial. Su voz nos inspira mucho en Distrito Carolina. Esperemos que también nos inspire a ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía. Soy parte del equipo de Distrito Carolina y hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo y una gran alianza de Distrito Carolina, que es Luis Álvarez. Él, como vecino, buscó cómo organizarse para generar el cambio que su comunidad necesitaba y buscó vecinos prendidos para organizarse y hacer proyectos en pro de todas las comunidades. Es un gran honor tenerte aquí, Luis. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto volver a colaborar con Universidad de Carolina y especialmente el distrito. Pues sin más, estoy aquí para presentarles sobre el placemaking y como para qué, ¿no? Y pues antes que nada, les cuento un poquito de mí. Ah, caray. No gira la diapositiva. Ahí está. Ah, caray. Perdón. Pero me voy a regresar, algo pasó, se trabó aquí esto, pero ahorita mismo lo corregimos. Listo. Ahí está. Pues un poquito de mí brevemente. Pues del lado izquierdo superior, ahí estoy yo. Yo soy ingeniero mecánico del TEC. Sigo teniendo un taller mecánico, de hecho, en el barrio Tampiquito, en donde empecé mis actividades también como vecino prendido. En la parte central superior estoy yo poniendo un león, que me empecé a relacionar con lo social a través de un proyecto de arte, de instalar estos leones en varias partes de la ciudad y del mundo para interrumpir el espacio público. Y luego, a superior derecha, es la puerta de la universidad en donde estudié desarrollo comunitario y planeación urbana. O sea, después de prenderme como vecino, me di cuenta que como ingeniero sí podía hacer ciertas cosas, pero que me faltaban algunos detalles académicos, ¿no? En la parte inferior izquierda está una piñata. Me gusta hacer piñatas. Tengo dos niños y afortunadamente al tenerlos, la piñata tiene un fin. Y luego en la parte del medio inferior, hacer casitas, y no solamente por mis hijos ahora, sino desde antes yo en montes y baldíos hacía muchas casitas. Y por último, el lado izquierdo inferior, digo, el lado derecho inferior, pues estoy dando un taller entre vecinos. Y ahí pueden ver vecinos sentados, tableros, post-its, mapas, y así es ahora mi vida, ¿no? Y pues bueno, en el 2014 soy fundador de una organización que se llama Hola Vecino. Maduraron las cosas y pudimos fundar esta organización que nos dedicamos a apoyar vecinos que quieren hacer algo por mejorar el lugar en donde viven. Y lo hacemos mediante el fortalecimiento o creación de capacidades de diálogo, diseño y planeación. Tenemos un manual para aquellas personas que quieran empezar o mejorar lo que están haciendo en su comunidad, ¿no? Y nos sostenemos de la venta de servicios de capacitación, asesoría y acompañamientos en procesos de transformación urbana. Y somos parte de la red internacional de Placemaking. Ay, perdón que se traba un poquito la imagen. Nuestra ecuación es espacios más personas más actividad, pues es lo que llamamos nosotros un lugar. Y nuestra definición, pues nos consideramos hacer lugares que no suena tan atractivo y sexy como placemakers, ¿no? Y pues definimos a estas personas como todas aquellas que se dedican a generar una visión y acción en común o compartida con las personas en un determinado espacio. Y puede ser una persona interna de la comunidad o externa. A mí me toca hacerlo tanto en mi comunidad como en otras comunidades donde nos invitan a trabajar, ¿no? Y tenemos la creencia popular, los que nos dedicamos a la cuestión de comunidades y lugares, que pues un territorio en donde se refiere a personas y espacios, más colaboración entre vecinos, gobierno, instituciones, más que se tenga una visión o acción en común, pues es lo que hace lugares sostenibles, ¿no? Y de alguna manera, así para la memoria, queda más sencillo hablar de un sitio, una actividad, una motivación, y eso debe tener resultados. Y bueno, brevemente, ¿qué es placemaking? Al rato vamos a profundizar más. Pues lo podemos dividir en tres. Primero que nada, es una idea en donde se han arropado pues muchas de las personas, repito, que nos dedicamos a personas y espacios,
esta idea ha ayudado a que muchos, pues vaya, tengamos como una visión en común en nuestro trabajo, como decir los ingenieros o los médicos, pues ahora los placemakers, ¿no? También es un instrumento práctico, algunas de estas herramientas se las voy a enseñar ahorita en la plática, se proponen principios a seguir y se cuenta con una brújula para poderte guiar a la acción. Y también ha sido un proceso de empoderamiento social, o sea, hay evidencias muy claras de que placemaking ha ayudado a construir diálogos, aprendizaje, y ha contribuido mucho a la democracia local. Y bueno, antes de irme así como a los detalles de placemaking, quiero poner algunos conceptos base que creo que para todos los que andamos en este quehacer les puede servir mucho, y sé que en la universidad ya hay un área muy dedicada en el Distrito Carolina a esto. Y pues les voy a hablar sobre el estudio de y sobre las ciudades y cómo vivimos, tipos de corrientes en el desarrollo de las ciudades, la escalera de participación y el liderazgo y en el tema de cambio y poder. Y sin más, pues me voy al estudio de las ciudades. Aquí está, este es un extracto del libro de Jan Gehl de cómo estudiar la vida pública, lo recomiendo mucho. Y pueden ver que en 1900, o sea, en 1900, es más, quisiera decir desde antes, pues ya se tiene obviamente conocimiento de las ciudades y se ha hablado mucho de ellas y se tiene cierto cuerpo de inteligencia. Pero realmente hasta pasando los 1950 y digamos en 1960 es cuando realmente se empieza a ser oficial en la academia. O sea, este ámbito es muy fresco, digamos. Todavía hay mucho por descubrir y se está descubriendo mucho de cómo poder hacer mejor nuestras ciudades. Y ahí lo pueden ver en el acumulamiento de libros, cómo al final, hacia el 2010, ¿no? Ahora 2020, pues hay una cantidad de libros importantes y siguen saliendo muchos más, ¿no? Y bueno, en cuestión de corrientes de ciudad, aquí estoy resumiendo lo que un urbanista excelista, Richard Sennett, dice. Él dice que hay dos corrientes de ciudad. O sea, hay muchas, pero dos específicamente. La de Jane Jacobs o la de Louis Mumford. La de Jane Jacobs se puede llegar a resumir que es una ciudad que se hace con el ritmo de las personas, con lo que va sucediendo. Y la de mi tocayo Mumford se puede decir que es la que pues, estableció la onda esta de un master plan, ¿no? Y que pues, es una cuestión funcional y dónde va una cosa y dónde va la otra y pues así es como funcionan, ¿no?, las cosas. Y casi siempre se tiene esa, digamos, debate y lucha cuando se está haciendo un trabajo de campo. Jane Jacobs, por ejemplo, es más de urbanismo táctico y de que las cosas sucedan en la banqueta y vayan pasando. Y Louis Mumford es más de planear y de uso de suelo y de cuánta densidad de edificios. Ni una está bien o mal, nada más es importante que tengamos en el radar que hay dos tipos de corrientes muy claras, ¿no? Y luego otra cosa que vale mucho la pena conocer es esta escalera, que pongo el año, es de Sherry Einstein, de 1969, y pongo el año porque es increíble que todavía personas que nos dedicamos a la participación ciudadana no conocemos este instrumento. Y Sherry se dio la tarea de dividirla en esta escalera, que te ayuda mucho que cuando vas a llevar a cabo un proceso participativo, pues sepas cuál, qué tipo de proceso vas a llevar a cabo, ¿no? Y si se fijan, incluyó ahí una de no hay verdadera participación, pero pues estás a lo mejor ahí parado. Por ejemplo, la 1, manipulación, pues es se sucede mucho en tiempos políticos donde se para uno a escuchar a un líder, ¿no?, o a un candidato, a decir cosas, ¿no? Y pues sí estás participando porque estás ahí parado, pero realmente no es una verdadera participación. Y si me voy al otro extremo, las decisiones iniciadas, el punto 8, iniciadas por la población, pero coordinadas por otro, pues vaya, ahí ya estás hablando de otro nivel muy diferente a estar parado en un meeting, a estar haciendo cosas en conjunto, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo un proceso, esta escalera sirve mucho repasarla y decir, a ver, vamos a hacer este tipo de trabajo, queremos informar a la comunidad y consultarla, bueno, pues estás en el paso 5. Y eso ayuda mucho a entonar al equipo que va a llevar a cabo el trabajo en territorio, como también las personas que van a participar. Y bueno, otro elemento de mucha relevancia, y este lo tocamos en uno de los talleres que dimos en a principios de año, ahí en el distrito, es el tipo de liderazgo. Sin duda, si uno se va a atrever a hacer algo en su comunidad, tiene que darse cuenta que va a jugar como un rol de un líder, o sea, se va a convertir en un líder por algún momento, ya sea que sea un liderazgo, o él sea el líder, o ella sea el líder. Y todos tenemos un tipo de liderazgo, nomás habría que saber cuál es el que pues uno tiene, ¿no? Y aquí están 6 ejemplos, hay muchos más, pero lo importante es que pues, se reflexione al respecto de que pues, al estar en el urbanismo, básicamente estás jugando un rol de líder para poder hacer realmente algo de significado. Y pues vaya, el que tú seas, pues es importante saber cuál eres,
ni uno es mejor que el otro, a veces uno jala más que otras dependiendo de la situación. Mi recomendación es que uno sepa cambiar del tipo de liderazgo, porque a veces te tocan las cosas de, pues, de chile, tomate y cebolla, ¿no? Y lo importante del liderazgo, pues, además de que tú puedas llegar a reconocerlo, es que nos enfoquemos en la entrega de valor. Porque un líder que a lo mejor puede ayudar en el desarrollo mental o el desarrollo emocional o inclusive el desarrollo espiritual, pues yo le doy todas mis felicitaciones y qué bueno que lo pueda llegar a hacer. Sin duda es un valor muy grande también. Pero lo más importante en la entrega de valor es la de herramientas y conocimiento. Y esa, sinceramente, es la más importante en el trabajo que hacemos en esto de urbanismo, o de hacer ciudad o placemaking, digamos, el adjetivo que ustedes quieran ponerle a su trabajo. Que cuando ustedes tienen un liderazgo en donde están conscientes de que tienen que traer las herramientas y el conocimiento, te prepara también a ti para esa aventura, ¿no? Y cuando me refiero a la entrega de valor, pues vaya, el líder normalmente lo que hace es que va y entrega sus conocimientos y provee de herramientas necesarias para que las personas con las que están en un lugar puedan realmente alcanzar sus objetivos. Y vaya, en esta entrega también ayuda mucho una clara dirección y como un compromiso. Si tú vas a estar en un territorio y no ven el compromiso de tu parte y la dirección, pues es probable que batalles para que las cosas sucedan, ¿no? Y también quiero aclarar que existe una idea muy equivocada que el primer objetivo de un buen líder es como ganarse el corazón de sus seguidores. Sin duda, si te los ganas, qué bueno. O sea, qué bien que tengas esa habilidad, ¿no? Pero no se trata de ser el buen amigo. O sea, si lo eres, qué bien, pero no se trata de eso. Realmente se trata de que el líder consiga resultados y actuar de manera directiva, con estrategia, ¿no? Para asegurarse que las personas realmente consigan resultados. Y eso no hay que olvidarlo. Si lo anterior te parece, te produce placer ser el buen amigo y ganarte los corazones, qué bueno, pero no hay que perder de vista que hay que pegarnos a los resultados. Ahora, los resultados, pues vaya, normalmente es un cambio. Y aquí pongo dos imágenes. Una está en inglés y aprovecho para disculparme del pochismo que me manejo. De entrada, placemaking, pues ya es un modismo, ¿no? Pero la palabra change en inglés ayuda mucho para cambiarle una letra nada más y hablar de chance. Creo que el cambio, lo que tiene que hacer el líder o el quien ande en un territorio, es darse cuenta de esas oportunidades. Creo que ahí es donde está la clave. El cambio, si se ve en las oportunidades y traes un plan para realmente manejar las oportunidades adecuadamente, creo que estás preparado para hacer ese trabajo. Y si a eso le sumamos que, vaya, para poder hacer un cambio, sin duda, lo que se requiere es poder. Y el poder realmente, pues se designa a que tienes como una capacidad de hacer algo. La palabra viene de potere, de latín, y viene de pose, que significa a la vez ser capaz, ¿no? Entonces, puede ser sustantivo y puede ser verbo. Como sustantivo, pues, por ejemplo, el que está ahí nombrado, el poder de decisión sobre asuntos de la comunidad le concierne a todos, ¿no? Y ahí está como sustantivo. Y como verbo es yo puedo hablar con ellas, ¿no? Es como la acción de... Entonces, el poder, sin duda, es algo que se tiene que tener en esta chamba. Y pues ya repasamos estos conceptos que el estudio de las ciudades acaba de iniciar, digamos, no lo quiero minorizar, pero sí. Hay tipos de ciudades, la escalera de participación y el liderazgo. Y estos no hay que olvidarlos, vale mucho la pena traerlos por ahí. Y ahora sí, me regreso a lo de mi quehacer. Y pues el manual del vecino prendido, van a tener el link, espero lo puedas compartir por ahí, Ani. Ahí viene en el manual. Y este manual te da, le estoy dando aquí dos ejemplos. Este es el uso del post-it. Te habla de la importancia del uso del post-it. Y sé que ahorita en estos tiempos COVID pareciera que perdió relevancia, pero créanme que ya hay muchas versiones digitales y sigue siendo lo mismo. Este elemento en donde uno pone una idea o pone una necesidad o pone un deseo. Entonces es una herramienta súper importante. A veces se convierten en actas, en los post-its, ¿no? Y pues vaya, una de las cosas súper importantes en ello es que se mueven y al moverse pues puedes acomodar las ideas y hacer patrones y realmente empezar a construir como una cosa en común, ¿no?
Otro elemento que viene ahí de cómo utilizar las etiquetas de nombre, y nada más le estoy mencionando estos ejemplos, vienen mucho más cosas. Y las etiquetas de los nombres en una reunión o cuando se juntan varias personas, como ahorita lo hace el Zoom o lo hace el Meet, que te pone tu nombre abajo, es súper relevante porque me tocó un ejemplo en donde una persona dijo, yo no necesito que me pongas mi nombre porque todos me conocen. Y estoy de acuerdo, pero ¿qué pasaría si una persona nueva llega a esa reunión? Pues esta persona nueva no va a poder saberse el nombre de los demás y ni ustedes van a poderse saber el nombre de esa persona. Entonces, al usar los nombres, se libera o se democratiza cómo llamarnos entre nosotros en lugar de hablar del joven o usted y así, ¿no? Y esto cambia muchísimo en el ambiente, ¿no? También en el manual van a encontrar la metodología del vecino. Esta metodología no se aleja del primer método, que fue el método científico, y pues básicamente lo que te propone es que pues juntes información base, luego vayas por información primaria de las personas, luego se haga una interpretación de ambas, y luego con esa interpretación se llegue como a hacer un plan y co-crear para luego implementarlo. Sinceramente esto, si ustedes buscan en Design Thinking se lo van a hallar, o buscan en cualquier metodología, se van a dar cuenta que les va a proponer algo muy similar, y eso es lo que me interesa que se queden ustedes en el radar. Esta es más precisa para lo que hacer, y ahí vienen los entregables y las herramientas que hay que usar también. Son de muchísima utilidad en cada fase, contar con ciertas herramientas y ciertos entregables, ¿no? Y en el manual del link pueden ver más detalle de esta metodología, ¿no? Y bueno, nuestro ecosistema es pues, los vecinos, y aquí quiero puntualizar a los vecinos usuarios, o sea, los que pasan por ahí porque van al trabajo o porque les toca camino a la escuela o cualquiera que sea su razón. Los comerciales institucionales, que esos, pues vaya, normalmente a veces también se pierden del radar, pero son un poco más comunes que los usuarios de reconocerlos. Y los residenciales es el típico que reconocemos todos, pero para nosotros el lenguaje vecino son estos tres, ¿no? Y estos son nuestros ambientes, así, bueno, eran post-COVID, antes del COVID, ¿no? Pre-COVID, diría. Y pues si se fijan, hay información de tableros en post-its, hay mapas en la mesa, hay alguien tomando notas en una compu. Y luego también en calle, pues es una marcha exploratoria, las personas traen en qué anotar, cómo anotarlos, todos traen sus etiquetas para saber sus nombres. También sucedió en Ciudad Juárez, y pues si se fijan, trabajo en mapas, agregar y poner información, pues es típico que hacer en este trabajo. De nuevo, ahí están los líderes de centros comunitarios de Nuevo León explicando las situaciones que suceden en sus centros. Si se fijan, pues nosotros le llamamos el PowerPoint analógico. Ahí está, ella se llama Nancy, agarrando el tablero y explicando cada uno de los puntos. Y luego acá están nosotros dos compañeros, pues esperando su turno, también con información, ¿no? Entonces la conversación es muy diferente cuando se tiene así, ¿no? Este es otro ejemplo de nuestros ambientes de trabajo. Ahí está el alcalde actual todavía de Santa Catarina, explicando el tema de inclusión y accesibilidad en la zona, con un mapa pegado en una obra ahí, y pues vaya, nos valemos igual así. Es bien importante tener la información. Se fijan en la mesa, igual hay plumones, en la otra mesa hay mapas, y pues se pueden dar cuenta que eso es súper importante tener una reunión. Todavía nos podemos jactar en Hola Vecino de haber creado el primer drive-thru. Como casi todos los urbanistas, diría yo, hoy en día no somos súper fans del coche porque hemos visto cómo nos destruyeron las ciudades. Pues también hay que considerarlos dentro de ella, hay que considerar que hay personas que pueden llegar a pasar por su coche y participar. Y lo hicimos porque no tuvimos de otra, muy pocas personas pasaban en ese momento, pero pasaban muchos en coche y nos preguntaban qué onda, y les decimos, pues párese, y ahí teníamos el taller, ¿no? Y igualmente ahí están viendo información, post-its, marcadores, ¿no? Y por último, otro ejemplo de nuestro ambiente, pues es lo de la reactivación económica. Esta reactivación económica que, pues vaya, pues requiere mucho táctico, ¿no? Y ahí está un restaurante que logramos sacar las mesas y las sillas afuera en los cajones, ¿no? Como las cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, ya les mostramos un poquito de lo que va nuestra chamba, los ambientes en los que andamos. Y ahora les voy a dar un poquito de materia de placemaking y con la intención de que ojalá y lo adopten, porque pues para nosotros ha sido muy práctico y espero que para ustedes también lo vaya a ser, ¿no? Y pues vamos a ver la definición, qué son los talleres del poder del 10+, el diagrama o brújula, que es cómo medir, y los principios de cómo hacerle durante el proceso, ¿no?
Y bueno, esta es la definición así por escrito de placemaking, pero yo creo que pueden ver en los ejemplos anteriores que les puse. Placemaking realmente es un proceso en donde en pocas palabras se trata de mirar, escuchar y hacer las preguntas a las personas que viven, trabajan y juegan en un espacio determinado. Y así, pues, descubrir las necesidades y aspiraciones, ¿no? O sea, en gran parte de eso se trata, aunque hay muchísimo más de lo que se hace, ¿no? Y toda la información que se recaba normalmente se utiliza para tener una visión en común. Y esta visión, pues la intención que tiene es que rápidamente se puede convertir en algo de implementación, ¿no? O sea, si las personas no tienen algo en común, una visión en común, un acuerdo, es bien difícil que se puedan poner a la acción. Y pues bueno, pueden suceder cosas a corto plazo y traer beneficios tanto a las personas que los utilizan como a los que pasan por ahí, ¿no? Y pues bueno, el poder del 10 trata más de una cuestión de arranque. Nosotros lo estamos proponiendo como de arranque y de nuevo en inglés, ahí disculpen de nuevo, el Power of 10 Plus. Lo que propone, y esto se ha aplicado en más de 3,000 lugares por, pues vaya, por nuestra matriz, digamos, que se llama Projects for Public Space. Ellos elaboraron esta herramienta y la puedes aplicar a nivel de un municipio o ciudad o región. Se puede aplicar a una destinación como una plaza o un parque o un centro urbano, o también una esquina, inclusive alrededor de una fuente o en cualquier espacio, ¿no? Y sirve mucho como para el arranque. Lo recomendamos nosotros mucho para un arranque en un territorio en específico. Y básicamente esta herramienta es para la vinculación y la acción comunitaria y ayuda a conocer y valorar, pues vaya, las personas llegan a valorar sus calles, sus barrios, su ciudad y hasta su municipio, ¿no? Y eleva mucho la posibilidad de hacer algo realmente significativo entre y para las personas. Y pues la ventaja que tiene el poder del 10 es que es sencillo. Ya lo que dice y promueve es que un lugar, tiene 10 cosas o 10 motivos por los cuales tú estarías ahí, ¿no? Ya sea de paso por un rato. Y aquí pongo el ejemplo de un listado de 10 cosas. Quizás ustedes tendrán notas para ir a un determinado sitio. Y aquí viene, pues, jugar un rato o hablar con un amigo. O si me voy al final, caminar al perro o llevar a tus hijos a jugar, ¿no? Y estas actividades, normalmente, como se lleva a cabo este trabajo, y es una de las cosas que se puede hacer ahorita en tiempos COVID, en donde no nos podemos juntar tanto, se hace de forma digital y se hace mediante un mapa que, pues, nosotros usamos los Mind Maps de Google porque son gratuitos. Bueno, te los cobran en tu cuenta, en algún lado te los han de cobrar. Y básicamente ustedes están viendo aquí un ejemplo de un proyecto que hicimos en Tampico, en Paseo La Cortadura, y estamos trabajando con el mapa de Jorge Aldebarán. Y él está poniendo todavía no los pone los lugares él, pero cuando haces esta dinámica le dices, oye, ¿sabes qué? En este mapa lo guías, le explicas en dónde estamos, y él empieza a poner sus puntos, ¿no? Y luego juntamos, pues, el de 9, 10 personas, ahorita aquí en esta imagen hay 9, pero las juntas todas, los layers de cada persona, y lo que acabas, vaya, así se ven todas juntas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de 10 personas, y así se ven todos los puntitos de estas personas mencionadas ahí. Y cuando empiezas a hacer el conteo, pues empiezas a ver en dónde están los puntos de interés, o sea, dónde las personas pusieron más elementos o más temas o más conceptos o más deseos, más aspiraciones, ¿no? Entonces te ayuda, este trabajo ya es más técnico y pues de esta manera puedes empezar a encontrar los puntos de partida. Este es el caso de la planta de cemento en la ciudad de Monterrey. Y salieron 4 ejes, que era la visión, que era el compromiso que teníamos, que nos dieran los ejes de lo que se podía llegar a convertir una planta de cemento. Y ahí tiene un eje deportivo, un eje de transporte, un eje de llegada y un eje operativo, ¿no? Y eso ayuda mucho como para tener los ejes de acción y que se lleve esto a una pronta, pues, significado para las gentes en un territorio, ¿no? Y una vez que ya tienes el lugar en donde lo vas a intervenir o vas a hacer algo al respecto o mejorar el mantenimiento o lo que sea que vayan a llevar a cabo, ahora viene esta herramienta que creo yo que es la gran clave de placemaking. Porque por primera vez en un solo instrumento se puede llegar a tener como una guía y una medición del trabajo que se hace para una comunidad y un espacio. Entonces, normalmente en el centro pones el nombre del lugar, puede ser la esquina del tendajo, en fin, lo que ustedes consideren el trabajo que estén haciendo, ahí lo ponen en medio.
Y lo que se dice es que tiene que tener 4 atributos clave. Y repito, esto también lo han aplicado, pues vaya, desde los 70s para acá y sigue creciendo y se sigue mejorando. Y estos 4 atributos podrían ser discutibles, pero le recomendaría que primero logren estos 4 atributos y luego si quieren encontrar otros, pues vaya, qué bien. Y estos 4 atributos tienen su parte medible y su parte intangible. La que le sigue después del atributo clave es la intangible. Y como ejemplo, pues amigable, pues en el área de sociabilidad, pues amigable para algunas personas, un bajo puente pintado con graffiti, pues para algunas personas es muy amigable, para otros no tanto. Entonces ahí si se fijan, pues es muy intangible y depende a qué persona se le pregunte, ¿no? Pero si nos vamos a lo medible, como también hay el uso nocturno, el voluntariado, las conexiones, igualmente en lo social, eso ya se puede cuantificar con números de personas, ¿no? Y de esto tenemos unos ejemplos. Y antes de hablar de ellos, pues vaya, la razón por la cual esta herramienta es muy buena es que todavía no se inventa el miro a los ojómetros para saber qué tantas veces nos miramos a los ojos en la comunidad, ¿no? Y eso ayuda mucho a la cohesión y todo, pues todavía no existe, aunque Google lo intentó. Ni tampoco existe el jajanómetro para saber qué tan divertido estuvo o no. Entonces, si estuvo padre y todo, qué bien por ustedes, pero la realidad es que todo eso no lo podemos medir ni puede ser significativo. Ni tampoco el piel de gallinómetro, que también yo sé que es una cosa muy bella que sucede cuando estamos haciendo este trabajo, pero todavía no se puede. Todavía no se puede medir. Vaya, ustedes cuando se den cuenta que les pase, qué bien, ténganlo en el radar. Pero nosotros tenemos esto para medir. O sea, esa es la realidad. Aunque no sea tan romántico como lo anterior. Entonces, vaya, los ejemplos que les traigo aquí, voy a irme a mostrar unas fotos. Por ejemplo, este es el de sociabilidad y aquí pongo el atributo, criterios intangibles y criterios medibles. Y voy a mostrar algunas fotos. Por ejemplo, este es el Parque Mississippi y ustedes pueden ver aquí en sociabilidad cómo podemos llegar a medir sociabilidad en lo intangible. Imagínense que podamos llegar a entrevistar a estas personas y pueden ver ahí un perro, una persona pues, de edad, digamos, dos señoras chavas ahí haciendo ejercicio o caminando que vieron al perro. Y luego allá atrás hay unas personas que tuvieron un picnic. Pues podría decir que este es un lugar diverso a un buen nivel. O podría decir que es un lugar amigable también, ¿no? Esto es yo, Luis, diciendo esto, pero ustedes pues vayan a entrevistar o a ir a ver un sitio y ya tienen un criterio y ya pueden decir, ah, oye, no lo vi amigable, sí lo amigable. O sea, hay ciertas cosas que ustedes pueden llegar a sensar, ¿no? Este bajo puente, pues ahí también yo quisiera abogar por la diversidad. Ahí están pues las hermanas, unas hermanas o algo religioso ofreciendo panfletos. Y luego está un vendedor de sillas. Y pues aquí también podemos ver diversidad. Yo creo que inclusive podemos ver como un sentido de comunidad, ¿no? Pues se ve muy amigable ahí las cosas, ¿no? No sé si acogedor, pero bueno, pues ahí ustedes ya van a ir viendo si fijan cada quien eso, ¿no? Otro ejemplo de usos de actividades para mostrarles cómo se puede llegar a usar esto, y me voy directamente a la foto. Aquí están viendo pues una parada de transporte público y en usos de actividades pues pueden llegar a ver, pues los niños siempre se divierten en algún lado, ¿no? Yo no lo consideré divertido el lugar, pero a lo mejor los niños sí, o los chavos que están platicando ahí al fondo, ¿no? Sin duda es útil, porque, pues vaya, puedes estar sentado y esperando el transporte público, si llueve, pues no te mojas, o si hay mucho sol, e inclusive si te dan ganas de alguna golosina o cosa, pues ahí están las personas, ahí está una tiendita, ambulantaje, digamos, y hasta hay un bote de basura, ¿no? Entonces, aquí ustedes ya pueden empezar a tomar como los intangibles, que es el ejercicio que estoy haciendo ahorita, para tener su propio criterio en base a estos atributos, ¿no? Disculpen que a veces se tarda al pasar a otra diapositiva. Aquí está otro ejemplo, una banca en una esquina. Pues muy probable que sea divertido estar ahí sentado, pero por ejemplo aquí yo ya le cambiaría lo útil. O sea, sentarse ahí no es ninguna parada de transporte, es la esquina que se ve muy mal mantenida, ¿no? Ahí el zacate, pues entra un coche. Pues si se fijan cambia mucho el mood de la anterior a esta. Especial, pues quizás lo sea especial. Yo conozco el caso de cuando pusieron esa banca, la pusieron los vecinos y pues sí es especial para ellos, pero no sé si para el resto de las personas que pasan por ahí. Sombra no tiene, entonces pues imagínense en Monterrey con sol, está difícil sentarse ahí. Y en fin, repito, se pueden dar un criterio, ¿no?
Y luego los accesos y vinculaciones. Y en accesos y vinculaciones, aquí está un parque interior en mi barrio, y se fijan, está amurallado. Y pues no es accesible este parque, porque está cerrado, es para unas cuantas personas. Pues podría llegar a ser conveniente, pero no hay nada más que sentarse ahí y pues vaya, conveniente, si quieres ir a leer, podría ser conveniente, pero no hay mucho más que hacer, ¿no? No te invita a ninguna otra actividad a hacer. Pues no es muy visible porque pues hay una calle atrás de esto, de hecho cabe mencionar, y pues para ver este parque te tienes que meter por una reja casi casi, ¿no? Y pues bueno, de continuidad, pues si estás aquí te tendrías que salir para ir a otro lado, o sea, no hay acceso hacia la calle. Entonces en acceso y vinculaciones, pues vaya, tiene un caminito en el centro para irte al carro, pues eso podría llegar a servir, pero no sé qué tan significativo sería, ¿no? Este es el Bajo Puente del Palacio Municipal en San Pedro, y en acceso y vinculaciones diría que tiene continuidad, porque puedes ir de un lado al otro, es accesible, es visible, pues está conectado porque más adelante está la plaza, o te puedes estacionar y te bajas, entonces también está cercano, digamos, a ciertas cosas, ¿no? Hay restaurantes y hay una iglesia ahí cerca de la plaza principal, y en fin, en acceso y vinculaciones, si lo comparamos con el anterior, pues ya si se fijan, pues puedes saber que uno tiene mejores accesos y vinculaciones que otro, ¿no? Y por último, en comodidad de imagen, pues vienen los seguridad, limpieza, verdes. Fíjense, estos van más apegados a cómo te sientes y lo sostenible de un lugar, ¿no? Y esta esquina es un parquecito pequeño, y si vemos en cuestión de seguridad, pues diría que para niños no tanto, y tiene un juego para niños, porque si estás en una esquina de una calle, pues imagínate, se te va el niño, a lo mejor le falta un barandal o algo para que no se vayan corriendo. Pues limpieza, lo pueden ver que a buen nivel, pues está limpio. Tiene hierba, pero pues no le consideraría que se ve suciedad y basura. Caminable, pues tiene la banqueta, y luego tiene una ruta que nosotros le llamamos en el urbanismo la ruta del deseo, que está ahí en medio, ¿no? Siendo esquina típica, ruta del deseo. Verde sí lo es, pues tiene dos grandes ébanos ahí muy bellos, verdes, como siempre. Para sentarse, pues sí hay. Espiritual, pues depende para qué se use, eso no lo sé, se ve ahorita. Habría que ver si alguien ahí, pues no sé, se va a sentarse a tener un momento de reflexión, ¿no? Agradable, pues depende para quién, yo lo siento agradable. Y en fin, esta es manera es de medir, y yo creo que les puede llegar a ser súper útil. Si ustedes van a cualquier lugar, llévense la brújula. Y van a darse cuenta que pueden tener una conversación mucho más agradable con un grupo de personas, ¿no? Si comparamos a este Bajo Puente con el anterior, pues cambia mucho, ¿no? En comodidad, imagen, las variables aquí se mueven un chorro. Si las variables la ven como pería, pues aquí, ¿qué les puedo decir, no? Pues, de hecho, no se ve sucio, o sea, se ve barrido, pero pues vaya, no se ve limpio, digamos, ¿no? O sea, no te darían ganas de estar ahí. Seguridad, híjole, yo no quería estar ahí de noche, no hay ni un foco por ningún lado, ¿no? Y pues bueno, les quise poner estos ejemplos para que vean cómo esta herramienta puede llegar a ser útil, ¿no? En ese sentido. Y espero vaya bien en el tiempo. Y por último, en cuestión de lo de placemaking, la siguiente herramienta que tiene placemaking, si fijan, ya les presenté el poder del 10 como una manera de empezar en un territorio para unir las visiones. La brújula para poderse guiar y medir un lugar de una manera más objetiva y como en grupo. Eso no hay que olvidarlo. Es una cuestión de grupo. Y ahora están los principios de placemaking, que es otra de las grandes herramientas que te propone placemaking. A lo mejor unos de estos ya les suenan conocidos, porque estos principios son una variante de varios de los que están en el mercado, digamos. Por ejemplo, este de la comunidad del experto, yo estoy seguro que lo han escuchado en diversas ocasiones a los que se dedican al urbanismo. Pero hay otros ahí que son muy interesantes, como la de hagan un lugar, el diseño viene después. Esa batalla en muchos los arquitectos, porque normalmente se vierten al diseño, no al lugar. Pues al buscar los usuarios, vecinos, si se fijan, pues vaya, te pone un listado de 11 principios. No los voy a leer así a detalle por el tiempo que tenemos. Esta presentación la van a tener ahí a la mano y luego los pueden ver estos principios. Y donde sí me quiero enfocar es en el número 6. Que empiecen con lo que tengan, hagan cosas rápidas, ligeras, baratas y juntos. Y les voy a mostrar cómo poder hacer eso, porque esto también ayuda bastante en este quehacer del placemaking. Y tiene muchos riesgos, pero vale la pena los riesgos, les puedo garantizar. Y la forma de hacer esto es que se enfoquen en los activos, y aquí hago un listado de 5 activos relevantes. El talento, el tipo de organización,
el típico, qué recursos físicos y económicos, la historia de la colonia y los miembros de la comunidad, y las acciones, proyectos, ideas. Esos activos, si los llegan ustedes a juntar en un lugar determinado, les puedo decir que ya tienen hecho una gran parte del trabajo para lograr algo significativo, ¿no? Y bueno, en talento, ¿a qué se refiere? Pues aquí están viendo cuatro tipos de talentos muy diferentes que seguro se pueden topar en una comunidad, ¿no? Alguien que tome fotos, alguien que le guste cortar madera y meterse las manos, alguien que le guste, pues, hacer el trabajo más de oficina, y alguien que le guste andar con las plantas, ¿no? Por mostrar algunos ejemplos, ¿no? Otro es el tipo de organización vecinal, y ahí es bien importante reconocerla y saber cuál es la que tiene ese grupo o ese territorio. Porque sí, sí depende mucho cómo están ellos consolidados o no, para poder llevar a cabo la acción. Entonces aquí están viendo dos tipos. Si fijan del lado izquierdo, pues vienen muchas mujeres y mayores, diría, o adultos. Y del lado derecho, pues pueden ver como una combinación, que también son adultos, mayores. Es muy raro ver un grupo vecinal joven. Ojalá y ustedes se conviertan en ello, ¿no? Y se metan a las estructuras vecinales de su colonia, que ahí están esperándolos. Otros son los físicos y económicos, y aquí pongo ejemplos, desde una banca, una farola, sillas, obviamente la lana, madera, fierros, o sea, todo esto es importante. Y esto a veces está en triques, guardados ahí en casa de vecinos, o en los techos, o adentro de las universidades, a veces guardan muchísimas cosas. Pues hay que saber qué tienen y usarlo. Y bueno, la historia de la colonia, los miembros de la comunidad también es clave, ¿no? O sea, tener eso, como a ver, es súper activo. De hecho, a veces quisiera decirles que esto es como el fuego de llevar a cabo las cosas. Y bueno, ya vieron que empiecen con lo que tengan, reconociendo los activos es lo más recomendable. Y ahí vienen otros como el dinero no es problema, o que nunca termine, es un proceso continuo. Y pues bueno, espero estos principios los adopten y sean parte de su quehacer, ¿no? Aquí viene pues un ejemplo de esta banca. Esta es una, pues como pueden ver, es la típica banca de espera de un equipo de fútbol. Y pues se pintaron y se instalaron en una estación de transporte público que no las tenía. Tan, tan. O estas bancas, de nuevo bancas, he hecho muchas cosas con bancas. Estas bancas que estaban olvidadas en la universidad donde yo estudié mi maestría y acabaron instaladas aquí. Ahí se estacionaba un coche antes. Acabaron instaladas ahí y listo. Pues con eso yo quisiera irme a preguntas, que ojalá y tengan muchas. Y es un lujo y placer volver a estar con el Distrito Carolina. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gusto, Luis, escucharte y escuchar todo este universo maravilloso que es el placemaking. Al menos yo ya salí bien emocionada de toda esa plática. Y bueno, hay algunas preguntas. Esperemos si puedas darnos una respuesta para poder implementar toda esta metodología en nuestro barrio, en nuestra colonia, y poder hacer un cambio. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de las personas o vecinos en el proceso de la reivindicación de un espacio? Pues diría que, vaya, yo diría de un lugar, fíjate, yo aprovecharía para poner el concepto. Un espacio es una cuestión física, geométrica, tangible, y un lugar es eso más una actividad. Y pues la actividad la llevan a cabo las personas. Entonces te diría que en nuestro trabajo es crucial. Y hay una corriente, como lo puse hace rato, pues el superarquitecto o el superdiseñador que llega y dice así se debe hacer una cosa sin considerar a las personas. Y creo que de eso ya hubo mucho y se han dado cuenta que no lo hace sostenible. Entonces, si tú haces un lugar sin las personas, pues luego el que lo adopten o el que lo usen o el que lo mantengan y lo cuiden es más difícil. Entonces, el no tomar en cuenta a las personas luego cuesta más. Sí, muy bien dicho, es muy importante tomar en cuenta a las personas y sus ideas y sus necesidades, porque a veces uno quiere llegar a una comunidad e implantar, vamos a hacer esto, pero nunca tuviste una junta con ellos, nunca les preguntaste cuál es lo que necesitan, qué es lo que quieren y qué es lo que pueden lograr. Al final de cuentas, la comunidad la hacen las personas y creo que en algunas cuestiones de ciudad la han dejado muy detrás y es por eso que hemos tenido fallas en cuanto a los espacios que se han implementado últimamente en las ciudades. Sí, de hecho, aquí quiero agregar un comentario, como algo que veo muy... Yo doy clases de desarrollo comunitario en bachillerato, ¿no? Entonces les digo, yo como arquitecta es muy fácil llegar a un parque, a una plaza, y decir de que no, pues yo creo que esta plaza necesita bancas, necesita jueguitos, necesita botes de basura,
y conocemos muchos proyectos donde llegan, ponen banquitas, ponen botes de basura, ponen jueguitos y nadie los utiliza. Les digo, es que nunca contemplaron a las personas que habitan ese lugar, o sea, nunca les preguntaron, ¿y ustedes qué quieren? ¿No? O sea, tal vez puse un chorro de jueguitos para niñas y resulta que la mayoría de la población son personas de la tercera edad, ¿no? O al revés, entonces es como súper importante tener siempre en mente, y sí, como arquitecto a veces, pues sí, es como, nos enseñan al revés muchas veces, entonces sí, es como poner primero el diálogo y la escucha y el trabajo colaborativo y de co-creación con los habitantes de los espacios para poder, ya a través de eso, ya como expertos, generar lo que las personas necesitan. Totalmente. Totalmente. Bueno, algo también muy importante que mencionaste en el placemaking es el reconocimiento de retos. ¿Por qué debemos empezar a observar los retos que vivimos en la ciudad al día a día y cómo el placemaking nos puede ayudar a resolverlo? Pues mira, placemaking lo que tiene, o sea, la ventaja que tienes con placemaking es que ya cometieron muchos errores antes que nosotros, y con los principios, primero que nada, te ayuda mucho para cuando la cosa se pone difícil o no está funcionando, que les eches una repasada. Es muy probable que te encuentres que uno de ellos, quizás, si lo llegas a aceptar, porque como a veces no es tan fácil aceptar algo que estamos haciendo mal, pues te pueden servir como para enderezar el proceso. O irte unos pasitos para atrás para volver a agarrar vuelito y darle para adelante. Entonces, de entrada, como herramienta, traer los principios a la mano y abogar a ellos ayuda bastante. Y más si ahora le agregas que lo haces en un grupo. O sea, el trabajo este que hacer es en grupo. Entonces, hay veces que lo que te pasa es que alguien más aboga por esos principios. Y los principios, vaya, son como las leyes, ¿no? De alguna manera alguien dice, oye, es que eso no se debe o no se puede o se debe hacer así. Y como tal, también están hechos para romperse o ignorarse. Entonces, pues vaya, está en uno poderla sacar provecho. Y luego la otra forma en que te puede ayudar a pasar los retos es que la conversación de la transformación de un espacio público no es tan sencilla. Y la brújula o el diagrama placemaking te puede llegar a dar una objetividad en la conversación que tienes con un grupo de personas, ¿no? Y más cuando a veces es o personas muy técnicas, o personas que nunca habían estado en un proceso comunitario, porque les ayuda a entender qué es lo que se tiene que lograr para que ese realmente sea un lugar exitoso. Y si se fijan ahí en el diagrama, pues aunque dice para sentarse, pues no dice una banca, o no dice una luminaria, nomás dice, pues vaya, que sea legible, o sea, que puedas ver. Entonces, las formas en cómo se resuelven, pues ya depende de los activos de una comunidad y ese yo creo que es el otro manera de afrontar los retos. O sea, si placemaking te está diciendo que te apoyes en lo que tienes, es que realmente valoremos lo que tenemos en un entorno. No pensar en que tenemos que traer de no sé dónde qué recurso o a quién para lograr lo que se tiene que lograr. O sea, siempre hay algo que en un territorio se puede llevar a cabo. O sea, esa es la clave en esa onda, ¿no? Y que eso que se puede llevar a cabo, a veces no están muy contentos o no sería como lo más inspirador y que lo que más que nos toma, nos quita el sueño. Pero a veces también hay que darnos cuenta de sinceridad como comunidad, que eso es lo que nos alcanza a hacer. Y eso es bien difícil aceptarlo. Si uno batalla personalmente para aceptar qué es lo que te alcanza, ahora imagínate en grupo. Sí, exacto, está... Bueno, creo que es una ventaja trabajar en comunidad y en grupo, pero también si te pones a pensarlo, puede darse una desventaja, porque a lo mejor todos quieren algo diferente y todos tienen un enfoque diferente. Entonces, para saber a cuál enfoque darle prioridad, a veces sí es complicado. Somos seres humanos, somos seres complejos y con laberintos en la mente. Es complicado. Sí, bastante. Y por eso mismo, Shay, y por eso mismo. Es bien importante tener herramientas, porque esto no se hace así como de que vamos a juntarnos, de ahí vamos viendo, y, o sea, no es así, o sea, imagínate, si de por sí es complicado ponerse de acuerdo tú con una persona más, o sea, entonces pues, acabas de dar en el clavo en el sentido de que las herramientas, si no las tienes o no las estás compartiendo, o sea, si el liderazgo que tú estás llevando a cabo no es compartir herramientas y conocimientos,
pues lo estás complicando más. Sí, yo creo que ahí entra muy, muy, o sea, la capacitación también de nosotros como mediadores de estos espacios, el poder en conjunto generar una visión en común para, pues, a pesar de nuestras diferencias, y es algo, perdón, pero doy clases, ¿no? Es algo que trabajo mucho con mis alumnos, de estas diferencias nos hacen más fuertes, y es nuestro trabajo como identificar cómo nos podemos complementar para poder como desarrollar proyectos más completos y más integrales que si todos pensáramos igual o que si todos quisiéramos lo mismo, ¿no? Pero pues sí es el reto del facilitador de estos espacios, el poner para empezar como estos espacios de confianza y de respeto y de comunicación como muy transparente para en verdad poder desarrollar algo de valor y no solamente sentarnos a platicar y a quejarnos y a soñar, ¿no? Entonces es la gran diferencia, yo creo. Totalmente. Creo que tenías otra pregunta, Che. Si quieren, bueno, la última. Esta pregunta me gusta mucho porque lo estaba platicando con Luis antes de que estuviéramos en el en vivo y dije, hay que tratarla, es algo que tenemos que hacer conversación. Yo creo que hacer comunidad no es exclusivo presencial. Entonces, debido a la nueva situación mundial que estamos viviendo, nuestra realidad ha cambiado y las formas de hacer comunidad también. ¿Cómo crees que podemos implementar el placemaking a la distancia? Sí, es un gran reto que nosotros también estamos descubriendo. Y la verdad es que lo hemos ido descubriendo pues debido a que no nos ha quedado de otra. Y quiero decir que yo no valoraba tanto las herramientas digitales como ahora las valoro. Yo creo que a todos nos pasó eso de alguna manera, ¿no? Tuvimos una digestión forzada a lo digital. Los que nos encantaba lo analógico y el cara a cara y el abrazo y el apapacho. Y en esto del desarrollo comunitario, la verdad es que sí juega un rol. O sea, sí juega un rol todo eso, ¿no? Y hay un cuerpo de estudio enorme que habla de la importancia del contacto y el cara a cara y tal, tal, ¿no? Pero diría que no se puede. Pues vaya, la forma en cómo se puede enfrentar con placemaking o la manera como nosotros lo hemos abordado, y por eso lo puse como la primera herramienta a utilizar, es que ahorita una de las cosas que puedes aprovechar bastante que antes no podías es la pérdida de la pose. La pérdida de la pose es un elemento que para mí fue sorprendente. Cómo una persona participa cuando no tiene uno al lado. Y eso lo viví a través de la dinámica del poder del 10 más. El poder del 10 más, pues vaya, te sientas con un vecino en un monitor así como estamos ahorita nosotros. Y pues el vecino abre su mapa. Que tú le mandas pues, previo, ¿no?, a la sesión, y el vecino va montando información de las motivaciones por las cuales él ese lugar lo considera o lo desea o lo aspira o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esa manera en que juntas un vecino y luego juntas a otro vecino y luego otro vecino, y luego les regresas con la información de todos tus vecinos que pudiste llegar a abordar o de todos los que pudieron participar, y que ellos se vean ahí encima del otro con los puntitos y adentro de un mapa, estoy impresionado que eso también tiene un efecto de comunidad entre ellos. O sea, yo no lo había visto ni vivido, y la neta es que fue un hallazgo de nuestro trabajo, que sea que otros ya lo habían encontrado seguro antes del virus, pero para nosotros sí fue algo nuevo, de que de forma digital, tú como practitioner o como practicante del placemaking, cuando llegas a unirlos en un documento, o como esto cuando uno estaba en la escuela que te veas en el cuadro de honor con tus nombres, que te sientes parte de, pues resulta que ser parte de en un mapa con puntitos, líneas y polígonos, y que luego te des cuenta que tú piensas igual que el otro y no sabías, y que eso no te tocó en una reunión, porque si te hubiera tocado en una reunión hubiera salido la pose, y olvídate, la pose, híjole, es que esa, gracias que se fue en el mundo digital la participación, porque sí me traía muchísimo bluff, o muchísimo, pues, no participativo, era nada más rollo, ¿no? Y ahorita la gente es súper objetiva con su malteada de sus chanclas en la comodidad de su hogar, paseando en un mapa bien cómodo, porque también las personas hay veces que es bien difícil llevarlos a una marcha exploratoria, o que vamos a darnos una vuelta a tu barrio para ver qué hace falta, o lo que sea, y ahorita metemos el monito y olvídate, o sea, sí, se puede hacer muchísimo, Shay. Espero haya podido contestar tu pregunta y yo te diría, te la resumo en el poder del 10 más a través de los mapas de Mind Maps y listo. Algunos estudiantes de Universidad Carolina, espero se hayan quedado con ese ADN y si no hay que reforzarlo para que lo hagan.
Sí, yo creo ahorita todo lo que tenga que ver con desarrollo comunitario es como un gran reto. Sí. Y sin utilizar herramientas tecnológicas, pues es como lo más esencial, y creo que también lo vimos en el lado de la educación. Sin embargo, yo creo que el reto está en cuando trabajamos con comunidades que no tienen tan fácil el acceso a la tecnología o ni siquiera internet o un celular o así. Entonces, creo que es el reto con el que nos estamos topando un poco en Distrito Carolina por la población con la que trabajamos y así, pero pues poco a poco ahí vamos y pues estamos descubriendo muchas cosas igual que todo el mundo, igual así como tu gran descubrimiento de la comunidad a través de un mapa en MyMaps. Ha sido muy, pues mucho aprendizaje con esta contingencia, ¿verdad? Y pues seguimos dándole y a ver qué sale, porque yo creo que nadie sabe qué esperar, ¿no? Y eso que mencionas que hay comunidades sin internet o sin un dispositivo, lo estoy también sufriendo mucho, pero resulta, o sea, que de forma muy pronta e inmediata las personas logran encontrar esa conectividad cuando quieren participar. Ahora, la otra es que esto afortunadamente está poniendo eso más en evidencia y estoy viendo una velocidad de conectividad que podría ir mucho más rápido, pero va rápido, o sea, sí, tengo varios, estoy en dos casos donde me tocó ver así la conectividad y ¡pum! Entonces, hay una gran oportunidad ahí, de en las comunidades donde tengas que trabajar, donde no hay conectividad, si tú puedes llegar con la conectividad y la conectividad es la dinámica de participar en un mapa, pues ahí tienes el truco. Sí, como siempre hablamos, como el buscar el cómo sí, y creo que eso nos ayuda también mucho a desarrollar nuestra mente en estar buscando soluciones, ¿no? Totalmente, totalmente. No, pues, si quieres ya para que ahorita te despida, Che, muchísimas gracias, Luis. Sabes que es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y seguimos trabajando en colaboración aquí en el distrito. Muchas gracias por todo tu apoyo y por toda tu disposición. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Che, te dejo la palabra. Chao, Ani. No, hombre, Luis, pues como dijo Ana Sofía, un gustazo escucharte, o sea, nada mejor que escuchar a alguien que sabe tanto y que nos puede compartir, porque como tú lo dices, a lo mejor estamos acostumbrados a ver a un líder como él es el que tiene la razón, y eso es todo lo contrario. Un líder tiene que compartir lo que sabe y poner en práctica todo eso, no solamente llegar a ordenar. Entonces, no sé, un gustazo. Por lo menos aquí en Distrito Carolina estamos contentos de que compartamos esa visión que tú tienes, toda esa experiencia, pues para poder hacer comunidad en Saltillo. Nos hemos enfrentado muchos retos, tú lo has dicho, tecnológicos, de contacto, pero aquí estamos, y los dragones tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas, así que esperamos verte pronto, los alumnos de Universidad Carolina. Y tú, Carolina, te agradece inmensamente que nos hayas regalado esta plática, y pues sin más que decirte, gracias por todo esto. De verdad, lo disfruté mucho y espero que la gente que nos vio también. Que se repita pronto. Chao. Por favor. Bye. Bye.